Pevier. ¿Pero qué haces aquí arriba? Yo podría preguntaros lo mismo. Estamos buscando el sitar desaparecido y evidentemente ese no es. No me digas, es mío. Estoy ensayando la pieza nueva. Imagino que, puesto que aún no habéis encontrado el sitar de Neil, hay muchas posibilidades de que mi madre, la reina, quiera que toque yo. A mí me parece bien. Bueno, si eso es lo que quiere nuestra madre, claro. Oh, confía en mí. Lo voy a encontrar. ¡Mira! ¡Al fin te encuentro! Perdone, Príncipe Bier. Mira, no puedo seguir dibujando. Necesitamos un poco más de tiempo, Priya. ¡Pero se me ha acabado el papel! Ah, toma una hoja de mi libreta. Esto es demasiado pequeño. Creo que yo tengo papel, Priya. Está muy arrugado. Preguntemos a Ram Singh Ji. A lo mejor él tiene. Vale, genial. Escucha, Priya. ¿Te importaría preguntárselo tú? Tengo que hablar un momento con Neil en privado. Sí, por supuesto, mira. Neil, creo que ya sé qué ha pasado con el sitar. ¿En serio? Vamos a pensarlo bien. Hemos descubierto que no han sacado el sitar de palacio porque Ram Singh Ji no ha visto salir a nadie y porque la puerta del escenario hace mucho que no se abre. Eso quiere decir que el sitar tiene que estar dentro de palacio. ¿Pero dónde? Y no tenía ni idea hasta que Priya nos ha pedido papel. Me he fijado en que en el reverso del papel que le ibas a dar estaba el discurso del recital. Eso significa que has tenido que cogerlo tú. Y como el que se ha llevado el papel se ha llevado también el sitar... Neil... ¿Has cogido tú el sitar? Sí, he sido yo. ¿Recuerdas que dijiste que no me preocupara por los errores? Bueno, pues la verdad es que estoy muy preocupado. Por eso has escondido el sitar, para que tu madre cancelara el recital. Y así no tendría que tocar. Anda, ven, te enseño dónde está. Lo único que no he tenido en cuenta es que es imposible engañar a la detective real. Neil, no es tan grave cometer errores. Y, por cierto, un escondite buenísimo. Gracias. Mi tío abuelo era un intérprete de sitar increíble. No quiero defraudar a mi familia. Lo entiendo. Hubo muchos detectives reales buenísimos antes que yo. Tampoco quiero defraudar a nadie. Y también me pongo nerviosa. ¿Tú te pones nerviosa? Pero si eres un portento. Igual que tú. Todo el mundo está encantado y orgulloso de estar hoy aquí contigo. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Mira, Detective Real en Disney Junior.